Mamada, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal está? Bien, ya iniciando la semana. ¿Y usted qué tal? Sí, así, gracias a Dios, iniciando la semana. Un día un poco pesadito, pero como todo lunes, vea, bien pesadito. Así que, qué bueno que ya estamos acá, ¿verdad? Listo. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Sí, buenas noches, Rafael. A ver, estamos solo 7. Buenas noches, Isabel. Me parece que hay muy pocos. Bueno, decimos el lunes, ¿verdad? El cansancio, ¿verdad? Pero en 5 minutos creo que voy a... Buenas noches, Francisco. Voy a escribir ahí en el grupo, ¿verdad? Porque no vaya a ser que se les haya olvidado. Estamos arrancando la última semana. Así que qué bueno, ¿verdad? Bienvenidos a otra nueva sesión. Voy a darles un par de minutos a los compañeros. De pronto hay problemas técnicos, hay problemas fuera de nuestras manos. Así que solo le damos un ratito de tiempo. Licenciada, solo comentarle que aparezco como Carolina Portillo, pero creo que usted me tiene como María Portillo. No sé cómo me cambió el nombre esta cosa, pero así me llamo. Gracias. Perdón, estaba hablando. Puede cambiarse el nombre. Allí en su cuadrito aparecen unos puntos, aparecen 3 puntos. Cuando usted presiona, allí dice renombrar. Ahí usted puede cambiarse su nombre. Muchas gracias. Ahorita lo haré. Gracias. Que de hecho es importante, ¿verdad? Que tengamos el nombre con el que estamos registrados en el curso, porque hay reportes de asistencia, ¿verdad? De esto. Muy bien, iniciemos, que solamente tenemos 9, pero iniciamos. En unos 2 minutos Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Bueno, una vez más, bienvenidos. Solo vamos a hacer un repaso rápido de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Teníamos la consolidación de los datos. En unos 2 minutos voy a escribir en el grupo para invitar a los demás a que se unan, porque 9 estamos muy pocos y es importantísima su asistencia. Entonces teníamos este cuadro. Bueno, no guardé el último cuadro que teníamos, habíamos trabajado en algo, no lo guardé, pero estábamos repasando
la herramienta de consolidar. Entonces teníamos este reporte consolidado y vamos a, el objetivo es que en el reporte consolidado nos sume la cantidad de productos que se han vendido en este trimestre. Solo denme un momento porque voy a escribir en el grupo para invitar a los demás. Ya hay 13, pero voy a escribir para que... Vamos a ver, aquí hay un micrófono que... hay un micrófono aquí. Ok, creo que ya estamos. Voy a escribir para recordarles que aquí estamos esperándolos. Okay, Dari. Muy bien. Ya les mandamos un mensajito invitándoles, ¿verdad? Que se unan. Porque bien 13, después 12 y de ahora 11. Bien, entonces teníamos un poquito de repaso de la clase anterior en el que estábamos ocupando la herramienta de consolidar. Estábamos usando la función suma. No guardé lo que hicimos. Aquí en la referencia voy a seleccionar, hago clic y selecciono lo que quiero consolidar. En este caso, vamos a consolidar estas cantidades. Presiono agregar. Hago clic en la hoja febrero en el mismo rango porque dijimos que en la consolidación es importante que el diseño sea igual. Ya tengo la referencia de enero agregada, tengo la referencia de febrero agregada. Hago clic en la hoja marzo y la referencia dice marzo, presiono agregar y tengo las referencias que quiero consolidar. En este caso no aplica que usemos los rótulos de fila superior, que es donde dice productos marzo y el mes correspondiente, y columna izquierda, que es donde están los productos, porque la estructura del reporte no es la misma. Por eso no conviene. Sí podemos crear vínculos para que cuando actualicemos datos en estos meses, automáticamente tengamos un dato actualizado en el reporte consolidado. Presiono aceptar y tengo la consolidación de los datos. Y como esta fórmula ya está hecha, que es la multiplicación del precio por la cantidad más el IVA, como es una fórmula, ya solo puedo rellenar. El ejemplo que yo estaba haciendo también, recuerdo la clase anterior, es que me iba a una hoja nueva y estaba en consolidar, presiono la herramienta y en las referencias
presiono enero y ahora no voy a presionar solo las cantidades, sino que voy a seleccionar todo el diseño de la tabla. Presiono agregar, luego me voy a febrero, agregar, marzo, agregar y tengo las referencias agregadas. Ahora sí me conviene usar los rótulos de la fila superior porque tienen el mismo diseño y yo no he obligado a los datos que se vayan a otro diseño. Presiono columna izquierda. Puedo crear vínculos para que se actualicen datos en el caso de que hayan modificaciones. Presiono aceptar y tengo la consolidación del trimestre. Si yo duplicara esta hoja, la voy a duplicar, mover o copiar, le voy a decir que se mueva al final y que me cree una copia de esta hoja. Entonces tengo dos hojas con los mismos datos. En el caso que hayan dos tiendas, entonces voy a ir a una hoja nueva. Tengo esta hoja de ventas trimestrales de una tienda y esta hoja tienen lo mismo ahorita, asumiendo que es otra tienda. Entonces, en la hoja 3, utilizo consolidar. En las referencias, selecciono toda esta estructura, agregar, selecciono la otra hoja que ahorita tiene lo mismo por efecto de ejemplo, agrego la hoja. Me interesa, perdón, voy a conectar aquí que se me está. Me interesa usar rótulos en fila superior y columna izquierda porque tienen la misma estructura y yo no he obligado los datos que se vayan a otra estructura. Y puedo crear vínculos, que es como lo más recomendable. Claro, si no se quiere, no se presiona. Presiono aceptar. Entonces, si fuesen tiendas, si esta fuese la tienda 1 y esta la tienda 2, me suma los productos vendidos de las dos tiendas, en el caso de que sea así. Eso es como para hacer el breve repaso de la clase anterior y porque es que yo recuerdo que así lo tenía y no lo guardé. Así que guardo. Y vamos a terminar esto. En este lado aparecen unos signos más, en donde puede observarse el dato detallado de las tiendas en este caso. Bien, ahora presentaré el tema de hoy que lo tenemos en la plataforma. Tenemos la lección 4.0, cuyo objetivo es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos, atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos.
es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen. Y tenemos el procedimiento número uno. Seleccione las celdas a partir de las que quiera crear una tabla dinámica. Dos, seleccione insertar tabla dinámica. Ahí es donde vamos a encontrar esta herramienta. Tres, en seleccione los datos que desea analizar, haga clic en seleccionar una tabla o rango. Número cuatro, en tabla o rango, compruebe el rango de celdas. Cinco, en elija dónde desea colocar el informe de tabla dinámica, seleccione nueva hoja de cálculo para colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo u hoja de cálculo existente y después seleccione la ubicación en la que quiera que aparezca la tabla dinámica. 6. Seleccione aceptar. Tenemos la imagen de crear una tabla dinámica. Tenemos un botón que Excel nos recomienda algunas tablas. Tablas dinámicas recomendadas. Yo puedo ir a crear mi tabla y seleccionar todos estos datos que me pide o acepto una sugerencia o una recomendación que me da Excel. Entonces aquí nosotros seleccionamos el rango de celdas o la tabla que queremos que sea dinámica y aquí elegimos a dónde queremos el informe de tabla dinámica. Si lo queremos en una nueva hoja aparte de donde tenemos los datos de origen o en la misma hoja donde tenemos datos de origen, podemos también seleccionar. Y acá nos aparece el dibujo cuando ya nosotros hemos elegido una tabla dinámica. Así aparece en blanco. Luego, cuando ya creamos una tabla dinámica, en este momento se observa así porque no hay datos. Pero cuando comenzamos a agregar datos, vamos viendo lo que va pasando. Aquí en este espacio, entonces, se muestran aquellos datos que vamos a ir seleccionando. Ok. Prestemos atención al video de tablas dinámicas. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas. A partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica
contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña Insertar, elegimos la opción Tabla Dinámica y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4, en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación. Más alto, por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma, necesito la función máximo, que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bien, en el siguiente enlace ya sabemos que encontraremos el archivo para practicar. A ver, voy a hacer una encuesta rápida. Levánteme la mano virtual para quienes ya hayan hecho esta práctica. Excelente, Alfredo. ¿Quién más? Levánteme su mano virtual para ver quién ha hecho la práctica. Isabel.
Muy bien. Ricardo. Excelente. Buenísimo. Francisco. Muy bien. Excelente. Es buenísimo que usted haga las respectivas prácticas. Y para los que no la han hecho, para eso estamos aquí, para hacerla. Entonces, descargamos el archivo. A ver, me ubico. Cierro esto. Este es el archivo de tabla dinámica para practicar. Tenemos una base de datos donde reflejamos código, nombre, apellido, departamento, cargo, sucursal y sueldo. Y nos están pidiendo a partir de esa base de datos construir a partir de los siguientes datos. 4 tablas dinámicas que muestren la siguiente información. Tabla dinámica 1. Cantidad de personas por departamento. Pero en estas hojas no hay nada. Ya sabemos, buscamos insertar. Acá usted puede presionar en tablas dinámicas recomendadas. ¿Desea que le recomendemos tablas dinámicas que resuman sus datos complejos? Haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de las tablas dinámicas que creemos que se adaptarán mejor a sus datos. Aquí nos dice que seleccionemos, automáticamente nos selecciona toda la tabla. Desde la celda B2 hasta la celda H153, que es hasta ahí donde termina. Si presiono aceptar, me muestra las tablas dinámicas recomendadas. En la tabla dinámica 1 dice cantidad de personas por departamento. Aquí me está recomendando una que dice suma de sueldo por departamento. Aquí me está recomendando otra cuenta de código por departamento. Suma de código por departamento, etc. Usted puede seleccionar la que mejor se adapte a su necesidad. De lo contrario, tenemos aquí el botón. Tabla dinámica en blanco. Automáticamente se fue a una hoja limpia. Y aquí tenemos el espacio de la tabla donde dice para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. No tenemos nada seleccionado en este momento. Automáticamente se activa los campos de tabla dinámica. Seleccionar campos para agregar al informe. Y nos están pidiendo cantidad de personas por departamento. Cantidad de personas, voy a seleccionar el campo nombre, pero como en donde me dice cantidad de personas, automáticamente se me ha ido a filas. Pero yo, como lo que tiene que hacer es una operación matemática, porque me dice que es una cantidad, si yo no lo arrastro hacia alguno de los campos que están acá, que son filtros, columnas y filas, a mí me interesa que este campo esté aquí en valores para que me cuente las personas, porque eso es lo que me están pidiendo, porque ya vio la diferencia. Si yo lo dejo en filas, no es eso lo que nos están pidiendo.
Me están pidiendo que cuente a las personas, cantidad de personas por departamento. Entonces, elijo departamento. Aquí, como no he elegido ningún otro campo, me cuenta las 150 personas que están en esta base de datos. Aquí hay 150 personas. Selecciono departamentos y me aparece en filas. En esta tabla dinámica se muestra que en administración hay 44 personas, en el departamento comercial hay 64 personas, en marketing 42, y nos da el total. Nos da el total de personas trabajando por departamento. Dice que hay que nombrar la tabla como tabla dinámica 1. A esta hoja la voy a nombrar. Tabla dinámica 1, que es lo que nos están pidiendo. Cantidad de personas por departamento y eso se muestra. Cantidad de personas. Aquí yo le puedo, aquí dice cuenta de nombre. Yo puedo cambiarle ese rótulo y ponerle cantidad de personas. Lo que puedo hacer es un ajuste. Aquí le puedo poner departamentos. Y ya la hoja se llama tabla dinámica 1. Esa es la actividad 1, la tabla dinámica 1 que nos están pidiendo. Tabla dinámica 2, cantidad de personas por departamento y sucursal. Hago clic en cualquiera de las celdas de la tabla de mi origen de datos. Presiono el menú insertar y esta vez de una vez me voy a ir a tabla dinámica. Ya no voy a seleccionar tabla dinámica recomendada, usted puede hacerlo, claro que sí. Esta vez yo lo voy a hacer en tabla dinámica. Permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Información, puede hacer doble clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Presiono tabla dinámica. Crear tabla dinámica. Selecciono una tabla o rango. Automáticamente yo tengo que verificar el rango y en efecto es ese. De la hoja actividad 1, desde la celda B2 hasta la celda H153. Elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo, así me lo están pidiendo. Sin embargo, yo puedo utilizar en una hoja de cálculo existente y elegir la ubicación que yo quiero que empiece aquí, por ejemplo. Pero en este caso vamos a dejarle nueva hoja de cálculo. Presionamos aceptar. Tengo la hoja 2. Y me están pidiendo que la tabla dinámica 2, cantidad de personas por departamento y sucursal. Cantidad de personas. Voy a seleccionar, en realidad puedo seleccionar también el código. Cantidad de personas. Allí me ha sumado los códigos. Siempre voy a seleccionar nombre. Lo voy a pasar para acá porque básicamente me están pidiendo cantidad de personas parecido al anterior por departamento y sucursal. Por departamento y sucursal. Podemos dejar esos dos datos en filas. Usted puede ir experimentando, explorando, probando y moviendo, arrastrando estos datos hacia filtros o columnas, como usted lo desee. Aquí me están pidiendo cantidad de personas por departamento y sucursal. Entonces, aquí está el departamento de administración. La sucursal Arauco tiene 2 personas trabajando ahí. Sucursal Las Condes de administración
hay 8 personas trabajando allí. Yo puedo dejarlo así. También podría ser que podría mover sucursal para acá, para columnas. Eso también usted lo va, esto realmente de que usted lo experimente, que lo pruebe. Y aquí nos aparece los departamentos, las sucursales y la cantidad de personas por sucursal y por departamento, tal como nos lo están pidiendo. Si yo muevo sucursal para acá, usted puede ir. Muevo departamento para acá. Así es como se comporta. Aquí están las sucursales. Aquí están los departamentos. Depende de la visión que usted necesite. A esta tabla la voy a nombrar tabla dinámica 2. Tabla dinámica 3. Suma y promedio de sueldo por departamento. Debo estar ubicada dentro de la tabla, en cualquier celda dentro de la tabla de mis datos. Voy de nuevo a insertar. Voy a utilizar siempre tabla dinámica. Mi rango automáticamente está seleccionado. Solo verifico que sea el correcto, que es el que necesito. Voy a presionar aquí donde dice hoja de cálculo existente. Voy a hacer clic en la caja de ubicación. Me voy a ir aquí a hoja 1 porque está vacía. Y digamos que yo quiero que mi tabla empiece como de 4. Ahí quiero que empiece mi tabla. Entonces selecciono. Presiono aceptar. ¿Qué me están pidiendo? Suma y promedio de sueldo por departamento. Suma y promedio de sueldo. Sueldo. Suma. Departamento. Suma. Y promedio. Eso me piden, suma y promedio de sueldo por departamento. Ahí está la suma de sueldo por departamento. Y en esta flecha selecciono configuración de campo de valor y selecciono promedio. Presiono aceptar. Ahí tengo promedio, pero se me desapareció la suma. Arrastro el campo y tengo las dos cosas. Tengo el promedio de los sueldos y tengo la suma de los sueldos. Lo que puedo hacer acá para que los números sea fácil de leerlos, porque ahorita no es muy fácil leerlos, selecciono y hago lo mismo que en cualquier otra tabla. Me voy a inicio. Y presiono el formato de número de contabilidad. Y tengo el promedio de sueldo por departamento. Y la suma de sueldo por departamento, que es lo que nos están pidiendo. Suma y promedio de sueldo por departamento. Esta se llama tabla dinámica 3. Tabla dinámica 4. Sueldo más alto por departamento y cargo. Me ubico dentro de la tabla. Busco el menú o la ficha. Insertar. Presiono la herramienta tabla dinámica. Verifico que mi rango sea ese y voy a presionar siempre en hoja de cálculo existente porque esta hoja también estaba vacía.
hago clic en la caja de ubicación, me voy a la hoja donde necesito y siempre voy a empezar en D4. Allí voy a necesitar mi tabla dinámica. Sueldo más alto por departamento y cargo. Sueldo. ¿O lo marco o lo arrastro? Sueldo más alto por departamento y cargo. Departamento y cargo. Ya usted sabrá si le queda mejor verlo así o mover alguno de estos dos campos para columnas o para filtros. Departamento. Quizás filtros no nos va a funcionar ahorita porque nos está pidiendo específicamente eso. Sueldo más alto por departamento y cargo. No es la suma. Presiono la flecha. Configuración. El más alto es la función max, el máximo valor que encuentre. Nombre personalizado. Le puedo poner, automáticamente me da un max de sueldo. Yo puedo cambiar y poner sueldo más alto. Presiono aceptar. Y tenemos el sueldo más alto por departamento y cargo. Para ver los números, porque como es dinero, hago lo que ya conozco. Le cambio el formato a la celda. Aquí me está dando un en blanco que no sé por qué me lo está dando. Fíjense que para en una base de datos que sea como tan, aunque no creo, yo he visto esta base de datos y yo veo que aquí no hay celdas blancas. En el caso de que hayan celdas blancas, hay un atajo que podemos, o esta herramienta que está aquí, donde dice buscar y seleccionar. Aquí está esta opción que dice ir a, o el atajo control I. ¿Qué resulta más rápido que desplazarse? Saltar. Ir a te permite saltar a una determinada página. Línea, nota al pie, comentario, otro lugar del documento. Si presiono donde dice ir a, voy a presionar aquí donde dice especial. Y aquí me da ir a especial, me da que yo puedo seleccionar comentarios. En el caso que haya comentarios en la base de datos. Y aquí me da esta opción que dice celdas en blanco. Eso es en el, me he metido a eso porque eso es en el caso que tengamos una gran cantidad de datos y sea bien difícil encontrar una celda vacía. De pronto decimos, pero ¿qué dato falta? Ya, yo no sé qué dato falta. Porque hay una gran cantidad de datos que fácilmente no se puede lograr ver. Veamos qué pasa aquí en celdas en blanco. Presionamos aceptar. Y si ustedes se fijan, las celdas que me está dando en blanco, pues obviamente son esas, pero dentro de la base de datos no me está marcando ninguna celda blanca. Milton, adelante. ¿Y será que la selección de rangos ha agarrado algunas celdas en blanco y por eso sale en blanco? Revisemos, la tabla está desde B2
hasta H153. Entonces, este rango, vamos a ver aquí, estoy en la tabla dinámica. Solo quiero ver esto. El encabezado de la base tiene una función de celdas. Sí, cierto, Rafael. Hay una fusión, hay una combinación de celdas. Estaba viendo una combinación de celdas por allí. Pero no. Ajá, las filas 2 y 3 para ponerlos encabezados. Cierto, Rafael. Veamos. Bueno, voy a revisar eso. Porque esta tabla dinámica creo que no la podemos tratar como otra, aunque bueno, sí pudimos ocultarla. Pero no sé por qué me la tomó. Tengo que revisar. Vamos a ver si acá le pongo solo sección de campo. Lo que estoy haciendo aquí es solo la vista. Dice arrastrar campos, solo sección. Estoy nada más mostrando las diferentes vistas que se pueden tener. Pero la más acertada es esta, sección de campos y sección de áreas apiladas, que es la manera predeterminada. Entonces a esta hoja le voy a poner tabla dinámica 4, que es como se llama sueldo más alto por departamento y cargo. Entonces acá se refleja. Entonces hemos hecho lo que nos han pedido. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo nombrada como la hemos nombrado. Ok. Pues hemos terminado este ejercicio. Aquí lo que podemos hacer es ordenar esto, para que no quedara la base de datos original como dispersa, había quedado en medio de las dos. Solo aquí solo es para ordenar. Entonces vea usted que una tabla dinámica no es como tan difícil. Sí hay muchas más opciones acá. Nos vamos, por ejemplo, a una de las tablas dinámicas y vea, eso es así en cualquier programa. Nosotros cuando seleccionamos un objeto, en este caso la tabla dinámica, vea cómo aparece el menú originalmente o de manera predeterminada. Y cuando nos ubicamos adentro de la tabla dinámica, aparecen otras dos fichas que tienen que ver con el objeto que estamos tratando. Entonces, si hago clic afuera, es como la manera normal de Excel, pero si presiono en la tabla, se activa un menú que dice analizar tabla dinámica. Y aquí hay muchas cosas que usted puede explorar. Dice aquí tabla dinámica, así se llama la tabla dinámica. Nosotros podemos cambiarle nombre a la tabla. Dice que esto nos está mostrando la cantidad de personas por departamento. O sea que yo puedo llamarla así. Cantidad de personas por departamento. Y ya usted se fija de que la tabla ha cambiado su nombre. De manera predeterminada nos daba uno. Entonces podemos hacer eso.
¿qué más se puede hacer? Aquí en campo activo dice que estoy ubicada en departamento, y si yo me cambio, estoy ubicada en el campo cantidad de personas. Aquí en configuración de campo dice que muestra el cuadro de diálogo, configuración de campo, que es el que nos muestra cuando hacemos clic en esta opción de valores. Entonces, por ejemplo, aquí usted puede hacer, aquí nos ha hecho en esta tabla el recuento, nos ha contado las personas por departamento. Podemos usar promedio, ya usamos la función max y la función que usted necesite. Tenemos una pestaña aquí que dice mostrar valores como. Mostrar valores como. La manera predeterminada sin cálculo, dice. Veamos qué pasa si presionamos porcentaje del total general. ¿Qué pasa con ese cambio si presiono aceptar? Si usted no necesita la cantidad de personas, usted puede mostrar porcentajes. Y eso lo hacemos en configuración de campo o acá donde le cambiamos a configuración de campo de valor. De pronto yo necesito sí el recuento, pero quiero que los valores no se muestren como tal, sino que del 100%, ¿cuánto porcentaje de personas trabaja en el departamento de administración? Y así usted puede ir explorando estos valores y probando los valores. Voy a dejarlo como estaba. Acá tenemos insertar segmentación de datos. Si yo me salgo de la tabla, se me desactiva la ficha. Si me ubico en la tabla, insertar segmentación de datos. En el caso, esto funciona más en tablas más grandes, como con más datos acá. Voy a seleccionar, por ejemplo, departamento, que es el dato que tenemos. Presiono aceptar. Y lo que me muestra es una pequeña ventana donde yo puedo solamente ver departamento por departamento o una combinación de dos departamentos o los que sean. Dice que si yo me posiciono en este botón de selección múltiple o Alt S, yo puedo seleccionar más de un dato. Administración y comercial, solo esos dos. Y puedo ver, así puedo filtrar. Ahí ya lo he desactivado. Solo quiero ver marketing. Activo este botón si quiero combinar marketing con comercial. Esa es una segmentación. Y hay estilos de segmentación de datos y aquí usted puede ir. Esto es estilo, esto es nada más, ¿cómo se llama eso? Estética. De cómo usted lo quiera ver. Y vea que en segmentación se me activan otras cosas. Voy a regresar a la tabla. Voy a quitar todos los filtros con este botón de borrar filtros, para ver la tabla originalmente como estaba. Yo puedo poner le puedo buscar lugar, vea. A esto yo lo puedo mover. Le puedo buscar un lugar donde me va a servir para segmentar datos. Regreso a la tabla. ¿Qué más tenemos aquí en analizar tabla dinámica? Insertar escala de tiempo. Me voy a ir a la tabla dinámica 2 porque en algunas ocasiones hay herramientas que no son tan representativas. Veamos qué pasa aquí si yo inserto escala de tiempo. Inserta un control de escala de tiempo para filtrar fechas de manera interactiva.
Las escalas de tiempo agilizan y facilitan la selección de periodos de fechas para filtrar las funciones de cubos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos. El nombre es lógico, ¿verdad? Dice escala de tiempo. Aquí no nos reflejamos datos así, porque en la tabla dinámica 3 no tenemos... Recuerde que podemos cambiar encabezados acá para que no diga etiquetas de columna. Yo puedo cambiarle que diga, perdón, se me paró un animalito en el lente. Que no diga etiquetas de columna, que di como esto refleja departamentos. Entonces yo le pongo departamento para ubicarnos qué son esos datos. Y estos son cargos. Por probar, insertar escala de tiempo. No se puede crear una escala de tiempo para este informe porque no tiene ningún campo con formato de fecha. Es bien lógica la herramienta, ¿verdad? Que dice escala de tiempo. Aquí en el caso que dice queramos actualizar todas las fuentes de libre, permite obtener los últimos datos. Es como que vayamos a la tabla original, cambiemos datos y nos vayamos a la parte de actualizar. Cambiar origen de datos. Cambia los datos de origen de esta tabla dinámica. Veamos qué sucede. Presionamos cambiar origen de datos y allí es donde nosotros verificamos qué pasaría si no lo hago de B2 y lo hago de B4, ¿qué pasaría si yo aquí le cambio el origen de datos? Presiono aceptar. No me lo toma porque necesariamente tiene que haber un encabezado. ¿Qué pasa si yo... a ver, voy a copiar esto. Lo voy a poner aquí. Y voy a borrar esta fila, la elimino la fila y me copio estos datos y pruebo aquí las opciones de pegado. Vamos a ver, no quiero eso. Eso puede ser que, pero me borra uno porque me trae, me lo combina. Voy a ver qué opción de pegado. Siempre me lo combina. Creo que siempre me va a hacer esa combinación. Como para no escribirlo, porque si no lo voy a escribir. No tengo como algo que me he pegado especial. Si no lo escribo. Código, nombre, apellido, departamento. Eso, sucursal, sueldo. Quiero ver a quién cambiar origen de datos de la B2 a la H152. Miren, no me eliminó. A ver, le voy a dar aquí a actualizar todo. Exacto. Rafael creo que fue que nos hizo esa observación. Se nos desapareció el en blanco. Y también aquí nos había aparecido un en blanco por lo mismo. Así que tenemos los datos que nos han pedido para la actividad de hoy. Vamos a ir al laboratorio. Voy a presionar aquí siguiente. Y ustedes me ayudan aquí con este laboratorio. Número 1 consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación.
tabla dinámica. Excelente. Dos, una tabla es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos origen. Verdadero. Muy bien. Número tres, pestaña donde se encuentra la opción para crear una tabla dinámica. Insertar. Excelente, excelente. Número cuatro, una tabla dinámica únicamente puede colocarse en la hoja de cálculo donde se encuentra la base de datos. Falso. Exacto. Ahora voy a hacer otra encuesta. Voy a enviar esto. Y mire, parcialmente correcto. Por Dios, ¿a dónde nos equivocamos? Consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación. Ups. Tabla. Tabla, enviar. Oh, pues. Atendiendo varios. Sí, vea, veníamos con el concepto de tabla dinámica y resulta que así nos lo aceptó. Hago una encuesta rapidito. Déjenme su mano virtual mostrada para quienes ya enviaron este laboratorio. Miriam, muy bien. Francisco, muy bien. Isabel, muy bien. Milton, ajá, muy bien. Ok. Henry, ajá, excelente. Envíen los laboratorios, importantísimo que lo haga. Ah, perfecto, Henry. Así que ya estamos, ¿verdad?, en la última semana, ya hagamos el esfuerzo, ya solo nos quedan 3 días, así que les animo a que le demos, ¿verdad?, y que terminemos este curso, porque le va a servir un montón. Les agradezco muchísimo su asistencia. Mañana no se quede, nos conectamos a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Ah, el diablo está aquí. No me importa, voy a dejar.